noches, señoras y señores. Soy Sergio Rubén y una vez más, a través de las cámaras de Egife Media TV, comienza este show que tiene por nombre Qué Bien TV. Como pueden ya escuchar un poquitico, estoy algo acatarrado o agripado, como dicen en otras partes de Latinoamérica. Pero bueno, eso no va a imposibilitar nada de que nosotros disfrutemos este programa que tenemos preparado para hoy con muchísimo amor, como siempre lo hace el equipo de Egife Media TV, por supuesto, el de nuestro programa Qué Bien TV. Gracias por estar conectado ya. Gracias por estar conectada. Ahí te veo, te estoy viendo ahí, te estoy viendo las caritas. Estoy viendo de que ya estás compartiendo. Es tiempo de que sigas compartiendo, mi gente, porque eso no cuesta nada y vamos a pasarla bien porque hay invitados que seguro vas a disfrutar de su música y vas a disfrutar también de todo lo que hemos preparado en este show. Pero mira, vamos a comenzar así. Vamos a iniciar de esta forma. Para esa gente que no tuvo la oportunidad de ir anoche al super concierto de gente de zona que se realizó en el Hialeah Park, ya, bueno, fueron momentos increíbles, señoras y señores, para todos los cubanos, tener a gente de zona aquí en Hialeah. Prácticamente ustedes saben que Hialeah es Cuba, y entonces disfrutar de gente de zona. Y un momento, pienso yo, el momento, de hecho estoy hablando ahora con ustedes y estoy totalmente erizado, fue el momento donde Jacob Forever acompañó en tarima a Alexander. Y yo quiero que ustedes revivan ese momento gracias a las cámaras de Egife Media TV, que estábamos ahí, por supuesto, para transmitir también en vivo y para hacerle llegar a ustedes este producto de calidad. Veamos entonces este momento súper emocionante donde Alexander y Jacob se unen en tarima, y además unas palabras también de Alexander para este momento. Adelante entonces, video producción. Esa huya no se siente, no se siente. Pero, usted no sabe lo que significa esto, Cola. Creo que próximamente vamos a hacer un concierto juntos para recordar todos estos temas que... Creo que me falta grabar una canción con Jacob Forever en su nueva etapa. Creo que estoy súper orgulloso porque nadie en la vida pasa por un momento como el que pasó Jacob al separarse de gente de zona. Y si hoy tengo un orgullo... que solito se levantó. Aplausos para Jacob Forever y todo lo orgulloso de que hoy sea uno de los importantes más fuertes. No es fácil salir de un proyecto como este de zona y seguir adelante solo. Aplausos para Jacob Forever. Yo pienso que salir de gente de zona y quedarse solo es competir contigo mismo. ¿Sabes por qué? Porque yo no lo logré solo, yo lo logré con gente de zona porque siempre lo llevo en el corazón como lo lleva usted. Aplausos. Es la única manera, por eso los voy a querer siempre hasta que se seque el malecón. Bueno, señoras y señores, para todo lo que sentimos, ese enorme orgullo que es ser cubano, pues una vez más, yo me ericé completo, señoras y señores, me ericé una vez más cuando estaba viendo este video, reviviendo el momento en que Alexander y Jacob les dieron estas palabras para todo el público que estaba allí presente. Además, quiero el aplauso para Randy Marco, señoras y señores, el aplauso para Randy Marco, que demostró una humildad increíble, porque indudablemente que Jacob y Alexander pues fueron en su momento gente de zona y marcaron pauta, marcaron una época en el reggaetón cubano, y fue una lástima también que se separaran, pero bueno, cada cual escogió su camino. Jacob ya en solitario está prácticamente, yo pienso que ahora mismo de los mejores exponentes, los mayores exponentes que tenemos del género en nuestro país, uno está gente de zona, por supuesto, liderando a todos los artistas urbanos del reggaetón en Cuba. También está Jacob Forever y está el Chacal, por ahí se los dejo, señores. ¿Ustedes qué piensan? ¿Dónde están? ¿En casa? ¿Dónde estás? ¿Estás en el carro? Te estoy viendo por ahí manejando, mi gente. Pues, precaución, ok, precaución, y mira para el timón y mira para la carretera, pero de paso, sigue compartiendo este video y este programa, donde vamos a pasarla excelentemente bien. Tenemos más momentos de este concierto de gente de zona, pero vamos a irlo intercalando poco a poco dentro del programa. Pero antes, yo les tengo una información bien exclusiva que usted no se puede perder. Es acerca de la Navidad. Usted sabe que ya está, viene todo este mes, donde ya la gente se vuelve loca haciendo sus compras y haciendo todo por ahí para allá. Y nos han dicho, ya me acaban de decir, de que Papá Noel no va a poder salir a entregar los regalos, pero en su lugar va a venir su nieta a entregar los regalos. Y aquí vamos a ver la nieta de Papá Noel, que nos las han mandado con mucho cariño.
muy buena que está la nieta de Papá Noel, señoras y señores. Pero bueno, ya lo saben, hombres que estaban esperando a Papá Noel, mujeres que estaban esperando a Papá Noel, pues la nieta es la que va a sustituirlo en este 2017. Esto era un momento que para calmar los ánimos y un poco que también para que tú en casa, donde quiera que te encuentres, tengas tiempo de disfrutar y también compartir. Dame tu like, caballero, quiero tu like ya, dame tu corazón, dame también tu carita enojada si no te gusta lo que estás viendo, si no te gusta la carona mía, pues mira, dame tu carita enojada, mi gente, porque hoy vamos a tener los muchachos de All Star invitados hoy aquí en nuestro show. También tenemos Alester Rojas, nuestro amigo colaborador, también excelente salsero. Van a poder disfrutar también algo de su música y él viene a promocionarnos parte de sus noches que ya está comenzando a hacer aquí en la ciudad en Miami. También, mira, tenemos los premios, como siempre, ya acostumbrados, premios de Cuba Max Travel, que viene con recarga para Cuba, gracias a Cuba Max Travel. Para tu gente en Cuba y también cortesía de Paraíso Tropical, tienes esta mesa para dos personas con todos los gastos pagos. Esto te vas a enterar cómo te lo vas a poder llevar en nuestro show que ya está comenzando. Son las 9:11. Soy Sergio Rubén y te digo, comparte, caballero, comparte, que ya vienen los muchachos de All Star. Empezamos, que bien te ve. Los quiero. Esto no se ha acabado, esto empieza ahora. ¿Esa canción qué es? La Ñaca Ñaca, ¿no la conoces? Bueno, no estoy seguro, pero ¿cómo se baila? Algo así. ¿Qué haces? Mira. Estoy bailando. Mira. Ñaca Ñaca. Ñaca Ñaca. Contigo. Bailándolo bien. Aprende. Suavecito, suavecito. Esto es despacito, tienes que apurarte. A las mujeres les gusta suavecito. Y si no tienes estumba para bailarlo, ven y pregúntamelo a mí que yo te lo explico. Oye, ¿y esa canción qué es? La Ñaca Ñaca, ¿no la conoces? Bueno, no estoy seguro, pero ¿cómo se baila? Dime. Algo así. ¿Qué haces? Mira. Estoy bailando. Mira. Ñaca Ñaca. Ñaca Ñaca. Contigo. ¿Qué estás haciendo? Bailándolo bien, aprende. Cansado, guapo. A los ricos ricos. ¿Dónde están? Suavecito, suavecito. Esto es despacito, no tienes que apurarte. A las mujeres les gusta suavecito. Y si no tienes estumba para bailarlo, ven y pregúntamelo a mí que yo te lo explico. Ñaca Ñaca, Ñaca Ñaca, a lo rico rico, a lo rico rico. Ñaca Ñaca, Ñaca Ñaca, a lo rico rico, contigo mi amor. Ñaca Ñaca, Ñaca Ñaca, a lo rico rico, a lo rico rico. Ñaca Ñaca, Ñaca Ñaca, a lo rico rico, contigo mi amor. Hazlo suavecito y no pares de bailar. Que a mí me gusta cómo mueve la cintura. Con esa ropa que te queda tan sensual, con esa cara bella, mami, tú estás dura. Tu movimiento me está envolviendo y tu sonrisa creo que me va a enredar. Y si tú sientes lo que yo siento, esta noche te voy a atrapar. Esto es despacito, no tienes que apurarte. A las mujeres les gusta suavecito. Y si no tienes estumba para bailarlo, ven y pregúntamelo a mí que yo te lo explico. Ñaca Ñaca, Ñaca Ñaca. Ah!
locura de amor. Voy a demostrarte quién es tu corazón. En este baile, ajá, tu cuerpo me llama. Voy a sonarte y nos paramos hasta mañana. El sudor que se te pega, el perfume que tú anhelas, movimientos de cadera que te queman y te llenan. Y con mi flow, que tiene mucho sabor, voy a enseñarte a que baile dembow. Que te despacito, no tienes que apurarte. A las mujeres les gusta suavecito. Y si no tienes espuma para bailarlo, ven y pregúntamelo a mí que yo te lo explico. Ñaca, ñaca, en el ñaca, ñaca. A lo rico, rico, a lo rico, rico. En el ñaca, ñaca, en el ñaca, ñaca. A lo rico, rico, contigo mi amor. En el ñaca, ñaca, en el ñaca, ñaca. A lo rico, rico, a lo rico, rico. En el ñaca, ñaca, en el ñaca, ñaca. A lo rico, rico, contigo mi amor. ¡Vamos arriba! Ah, 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 bailando tú y yo toda la madrugada. Señores, ya están con nosotros los invitados de hoy. Se trata del grupo All Star, mi gente de Ciego de Ávila. Eso está bien. Quiero saludar aquí al Guay, al Mickey, caballero, hermano. Oye, les cuento para la gente que no conoce de dónde nacieron estos muchachos, de dónde son. Son de Ciego de Ávila, de la provincia de Ciego de Ávila, así que saludo para todos los avileños que ya están ahí sintonizados con nosotros. Es tiempo de que compartas el video, tiempo de que te des tu like, porque está el Guay, está el Mickey con nosotros, integrantes de All Star, que ya están pegados en todo Miami. Y por supuesto vamos a conocer de ellos, de su propia voz, vamos a conocer de dónde vienen y de dónde salieron estos muchachos. Bueno, mi hermano, primero, ante todo, un saludo a todas las personas que están conectadas viendo el programa Quién Te Ve. Y gracias qué a usted. Qué bien te ve. No te preocupes. Y gracias por la invitación, de verdad. Un placer estar aquí contigo, imagínate, de la misma tierra. ¿Te acuerdas? No, vamos, tenemos un montón de anécdotas. ¿Cuántos años atrás viéndonos en la televisión avileña, no? Eso mucha gente no lo sabe, lo vamos a estar hablando acá. Así mismo, entonces, Mickey. No, eso, vaya. Cuéntanos, hola. Muchísimo, mi gente, hacía años, primero me di a Cejito, una historia larga. Desde que empezaron la televisión avileña en Ciudad Ávila, Cejito inició ahí en la televisión avileña, el programa Equilibrio. No me estés hablando de mí, hermano, vinimos a hablar de ustedes hoy aquí, así que no me hables. Pero para que la gente sepa que hace muchos años que nos conocemos, estamos en el medio, somos de la misma provincia y contentísimos estamos. No, de verdad que sí, ya yo un poco, yo seguía el trabajo de ustedes, por supuesto, de All Star en redes sociales, pero bueno. Hay un tema que ya está pegado en la radio y que no vamos a hablar de él todavía. Y fue el tema que me inspiró a mí, que me dijo, yo tengo que traer a esta gente para acá. Porque ya esta gente, yo pensaba que ustedes realmente no estaban aquí en los Estados Unidos. Pensaba que estaban radicando fuera de los Estados Unidos y por eso nunca había vuelto a contactar con ustedes. Pero entonces, contémosles a nuestro público de dónde son ustedes, de Venezuela, un municipio central. Un municipio de la provincia Ciego de Ávila. Así que cuéntanos, Guay. Bueno, amigo, mira, te puedo contar. Nosotros nacimos, somos natural del Central Venezuela, como tú bien sabes, ¿no? Con una cultura, ya sabes, de caña, de tierra, de caballos, de ríos, de agua, de cosas que es lo que sucede a diario con nosotros las personas de campo. Lo que sucedió con nosotros fue, vamos a empezar por los inicios, es que, por ejemplo, yo siempre fui un aficionado de la música. Ya. Y entonces, como tú bien conoces a Ernesto Andreu. Ernesto Andreu ha sido una de las personas que más ha aportado en Cuba, por lo menos en la provincia de nosotros, en el municipio de nosotros, a la cultura. La mamá, la que en paz descanse, la mamá de Apertico, era la directora del municipio de cultura. Y entonces ellos siempre buscaron la manera de siempre estar dando espectáculos en Venezuela. Había un programa que se llamaba En la Viva. Pero bueno, yo más bien empiezo desde que estoy en preescolar, ya empiezo en los matutinos a cantar. Ya tú sentías eso por dentro, exacto, que tú decías, yo lo mío es con el micrófono en la mano y adelante del espejo, con un peine, toda esa jovería que uno hace cuando son pequeños. Después empezamos las acampadas. Entonces, cuando yo me voy a los 19 años para servicio militar, en el servicio militar, no sé si muchos recordarán, en Ciego había un grupo, un pianista que fue director de un grupo que se llamaba Guarapo en Cuba, Ale. No sé si tú conociste a Ale. Ale, claro, director de grupo Guarapo. Bueno. No sé, los cubanos que no llevan tanto tiempo aquí en los Estados Unidos, por supuesto, deben recordar al grupo Guarapo. Le voy a cantar una frasecita. Ahí, cántale algo entonces. Yo sigo a mi aire, de noche, de día y de madruga. Déjame tranquilo, si yo nunca te echo nada. ¿Ya se acuerdan de eso? Ya se acuerdan, caballero. Bueno, el director de ese grupo, Ale, él era el director de la división central del EJT,
era el director del grupo. Entonces, un día nosotros estábamos en la EJD de la Susana y él llega allá buscando cantantes. Que se iba el cantante del grupo y necesitaba un cantante. Ya venía de varias unidades. Ajá. Y entonces me llama a mí y me dice, oye, ven acá. Me dijeron que tú cantas, que esto... Sí, yo estaba de sanitario. ¿Qué edad tú tenías ya, güey? 19 años. 19 años tenía en ese momento. En ese momento me voy para... me dice, ven para acá, para el estudio. Coge un piano, entra para allá y me dice, a ver, cántame una canción. Y se pone a cantarme la canción aquella. Me empieza con los acordes aquellos de Cristian. Amor como el cielo se fue poniendo negro, amor. Ya. Como siento. Y ahí tú por lo... Y lo enganchamos. Y le enganchaste el tema. Y ahí al momento él empezó. Dice por aquí, me están comentando Jorge Nevares. Sí. Dice que Guarapo está en Panamá. Ah, oye, mira, bueno, me alegra muchísimo. La gente sí sabe de lo que estamos hablando. Claro. Pero bueno, continúa, claro. Guay. Ya, Amílcar se llamaba el cantante. Amílcar, sí. Y entonces él me dice, mira, oye, te vas conmigo, te vas ya, recoge las cosas que te vas conmigo. Me lleva y montamos esa canción para el Día de las Madres en la División Central. Cuando yo canté ahí en la División Central con ellos, el grupo, güey, aquello fue una locura y le encantó a todo el mundo y perfecto. Pero ¿qué pasa? Yo me pasaba la vida entera fugándome. Ya. Y cuando el político de mi unidad... Estaba en el servicio militar. Sí. Sí, para la gente que no sabe, para los latinos que están conectados ahí fuera de que no son cubanos, pues debo explicarles que en Cuba, a los jóvenes que ya pasan el 16 años... Después de los 16. Después de los 16 ya, hay que... Los 18. Sí, pero te inscriben desde los 16 ya. Sí. Yo creo que... Pero bueno, ya hay que ir entonces ya no vamos a entrar en tanto de eso. Bueno, 17, 18, pero ahí está bien. No nos vamos a fallar. Hay que pasar el servicio militar. Hay que pasar el servicio militar obligatorio, señores. El gobierno de Cuba pues pone a todos los jóvenes a cumplir con este servicio militar obligatorio. Y entonces, pues entonces este muchacho ya estaba cantando y dice que estaba fugándose. Un poco que no lo vayan a tomar a mal. Esto no es nada de... No, es lo normal. Los muchachos jóvenes a los 17, 18 años nos llevan a una unidad militar a entrenar con armas y con cosas. Y tú lo que quieres es fiesta, discoteca, novias y cosas. Tú no estás para eso, ¿entiendes? Así mismo. Entonces, llevarte por una unidad hasta que tú no te adaptes, tú vas a estar fugándote. Entonces, ¿qué pasa? Yo vivía fugado para irme a cantar en la Viva, que Ernesto Andreu tenía el show de La Viva. En el mismo municipio de Venezuela, en Ciego de Ávila. Ajá. Cuando llegaban los viernes, yo me fugaba para ir para allá para cantar. Yo montaba canciones de NSYNC, de Backstreet Boy, que no hablo inglés y me las sé de memoria. Ajá. Me las aprendí de memoria porque buscaba a un amigo mío, Dielby, que estudió conmigo. Le mando un saludo si ve el programa, que es médico, y él hablaba el inglés perfecto. Y entonces le decía, cópiame cómo se pronuncia la canción. Ya. Y entonces me aprendí muchas canciones de esas en inglés, cómo se pronunciaba, a la perfección. Entonces yo era loco por irme para el show y loco por irme para el show. Entonces cuando el político se entera de que yo estaba tocando con la orquesta de la división, me dijo, es negativo. Me quitó de la orquesta y me llevó. Eso fue para mí, no te puedo explicar, porque yo me sentía en la gloria. Me imagino. Y entonces me tengo que ir para la unidad de nuevo. Me ponen a picar caña. Yo estaba de sanitario, no me pusieron más ni a de sanitario. Bueno, pues me pusieron de la picar caña y yo cogí, me puse un poco de abeja aquí en una mano y me di un golpe, no sé, me puse un yeso y así me pasé como un año con el yeso ese, quítatelo, ponte. Oh my God, candela. Hasta que me dieron la baja. Hasta que te dieron la baja de servicio y ya, entonces entraste a... Ajá, voy desarrollándote para que veas más o menos cómo fui con nosotros. Ya el Mickey cantaba con Joel Cabrera en aquel momento, que tenía el dúo Caribe. El Mickey, tú sí eres más viejito, ¿no, Mickey? De la música, sí, mucho más. No, de edad igual. No, yo soy mayor que Mickey. ¿Tú eres mayor que Mickey? Sí, yo soy mayor que Mickey. Mickey lo que parece que tiene cara de estar un poquito rodado, más ponchado, pero no importa. ¿Me escucha? No, tranquilo. Lo que pasa es que hay confianza, caballero. Y entonces un poco. Desde que era niño, él estaba en la televisión. Lo que pasa es que hay confianza, no, y un poco también para sacar al público de ese momento, para divertirlo también, y para que tengan la idea de que hay amistad, hay una buena amistad entre nosotros, y el objetivo, ve, güey, está aquí de emborrecido la risa, porque no, caballero, no, así. No se ponga bravo, pero Mickey es mi hobby, todo lo que tenga que ver con Mickey a mí me hace reír, imagínate, no te puedo explicar, porque este flaco es lo máximo. No, mira, entonces, guay, sigue, pero quiero que te vayas un poquito más. Voy rápido. Más entonces, de ahí, el Mickey estaba cantando profesionalmente en el Cayo, se separa de Joel Cabrera y empieza su proyecto solo, vamos, hasta que yo me voy para La Habana, empiezo en La Habana, y yo le empiezo a llamar, oye, Mickey, mira, estoy componiendo canciones, esto, y me dice, oh, no, pero sí, esto vamos a hacerle así, yo no tenía experiencia en ninguno de un estudio. Ya. Y el Mickey se va para La Habana, y cuadra con Nando Pro, en aquel momento me dijo, si vamos a trabajar, vamos a trabajar con los mejores, y siempre vamos a hacer las cosas con los mejores. Y así empezamos a meter cabeza, como decimos los cubanos en La Habana. Nando nos empezó a hacer el disco y terminamos haciendo un disco, el primer disco con Juni y con Nando, porque Nando estaba en ese momento con Gente de Zona. ¿Con DJ Juni?
y con DJ Uni y con Nando. Y con Nando. Los últimos dos temas del disco se terminan haciendo con DJ Uni porque Nando no paraba. Estaba en este estaba en el tema de Gente de Zona ya. Bien. Sonaba Gente de Zona y ya y Nando Pro. Ajá. Ahí en el primer disco donde nosotros nos conocemos con Osmani García y Osmani García hace la primera colaboración con nosotros, Papel Acero. El Papel Acero. Y Maiko de Asma hace la bachata. Traición. Ya Maiko nos empieza a invitar a Capri. A Van Enclave estaban los jueves también. Hicimos un tema con ellos y también ellos nos empezaron a invitar a Capri. Entonces nosotros logramos hacer nuestra propia orquesta. Uh-huh. Y Cari Bridón nos da el apoyo para que empecemos a cantar en el Delirio Banero los domingos. ¿Siempre se llamaron All-Star? All-Star. Siempre. Yo no. Dúo Caribe y ya después All-Star. Ya, pero bueno, yo digo, ya. Nosotros All-Star, sí. Ocho años con All-Star. Entonces, de ahí, cuando llegamos, de ahí salimos para Centroamérica y allá hicimos el video de Nieve en la Cara, el video ese a la canción que promocionaba el primer disco, que la vamos a recuperar ahora, porque esa canción. Claro. Pues nosotros no teníamos la economía, no teníamos el conocimiento que ya tenemos hoy. Y una canción espectacular que a la gente le encantaba y que hasta los productores hoy todavía, Nando, Keipo, dice, yo no sé cómo con esa canción no pasó nada, brother, porque cuando ustedes hicieron esa canción, Keipo dijo, brother, esa canción se va a pegar, pero se va a pegar. Pero ¿qué pasa? Hay veces que tienes un muy buen producto, pero tienes que darle promoción. Y cuando tú no tienes la economía, claro, no tienes el conocimiento, se hace. Pero de allá para acá he oído mucho. Y ya estamos en el 2017. Y estamos en los Estados Unidos. Estamos en los Estados Unidos, son las 9:26. Recuerda que tenemos invitados a los muchachos de All Star. Y yo quiero decirle a ustedes que yo estoy disfrutando ahora mismo de un momento bien especial para mí. Porque mi mamá está viendo el show ahora en este momento. Le envío un beso para mi mamá y de parte de todo el equipo de GIFE Media TV. Te enviamos este saludo. Y porque bueno, normalmente en Cuba no hay esta oportunidad de verlo a través del internet. Un besito para mi mamá y Dania, que está conectada por allí, que estoy seguro estás disfrutando de este show junto a nosotros. Pero también te tengo otro momento bien especial. La gente está comentando, gracias a Yaki, gracias también a Ernesto Molina, que está conectado ahí con nosotros. Yumar González dice ñacañaca, los ricos ricos. Ahorita vamos a estar leyendo un poco de comentarios. Ahora producción, vamos a... El Magnífico está conectado, a ver. Pues, saludos, William. Saludos, William. Un abrazo, mi hermano. Ahí también está en el tema de Miami Se Calienta, sí. Y vas a estar en el video también. Ah, okay. Nos dio mucha pena contigo, pero no fue cuestión de nosotros, que cuando la canción, la radio la toma, ellos mandan a picar la canción y la dejan en 440. Ellos fueron los que decidieron quién se iba y quién no se iba. Me estás hablando del tema del cuadronazo. Es el video, sí. Pero lo más importante es el video, ya que está. Es donde todos vamos a estar. Y ahí vas a estar con nosotros, mi hermano, apoyándote igual, como mismo nos hemos apoyado todos. Dale, vamos a seguir conociendo más de estos muchachos, de la trayectoria de All Star. Pero ahora, yo les propongo recordar también, no sé si ustedes tuvieron la oportunidad de ver un programa que se transmitió por Televisa, que era de Los Pequeños Gigantes. Sí. ¿Lo vieron? Sí. La primera edición de Los Pequeños Gigantes para mí fue la mejor. Yo les tengo un momento de lo que fue esta gran producción de Pequeños Gigantes y de la parte de los más pequeñines, que eran realmente un show. Veamos este momento y de vuelta seguimos con los muchachos de All Star y todo lo que tenemos preparado para el show, ¿ok? Bueno, nos vamos a quedar en cámara y vamos a disfrutar todo el proceso de hoy. ¿De dónde son los japoneses? ¿Fue Grecia? De China. Menciona tres prendas de vestir que usa una mujer. Monse. Uy, tres prendas. Basiel. Sí, correcto. Tanga basiñela. ¿Cómo? Bueno, calzón. Tanga brasileira o calzón. ¿Y luego? Y también un vestidito. ¡Correcto! ¿Quién es el novio de la vaca? ¿El vacu? Grecia, es que le recuerdo que el primero que toca es el que se prende. Grecia. ¡Auch! ¿Quién es el novio de la vaca? ¿El vacu? ¡Incorrecto! ¡Wow! ¿Quién acepta el reto? ¿Quién acepta el reto? ¿Los dos? Sí. ¿Aceptan el reto? Sí. ¿Aceptan el reto? Sí, Javier. Sí. Javier me dijo. Pues del vaquero. Mencionen tres países. ¡Auch! Grecia. Ah, bueno. México, Acapulco, Chihuatanejo. Países. Marte. ¡Países! ¿Para ti cuál es otro país? Marte. ¿Y qué más? Venus.
descubrió América? ¿Javier? Memo Ochoa. ¿Cómo se llama el doctor que revisa a las mujeres? ¿Monse? Gineloco. ¿Qué es el pedicurista? ¿Javier? El que cura los pedos. Casa es respuesta incorrecta. Calcula la edad de Plato Ibáñez. Monse. 99. Yo me la sé, tú me la sé. Respuesta incorrecta. Yo no me la sé. Ay. Yo. 100 años. Respuesta incorrecta. Bueno, ahí tuvimos la oportunidad de ver, recordar también, este fue un show que preparó la cadena Televisa, se hizo muy famoso allá en Cuba, pasando por de memoria en memoria y de disco en disco, y además estos niños realmente eran demasiado ocurrentes, y quisimos regalarle este momento para que ustedes pudieran recordar también en casa y un poco también reírnos. ¿Cómo fue la pregunta, una de las más cómicas que hizo? ¿Cuál es el pediculista, no? El que cura los pedos. Esa parte está bien graciosa. Bueno, señoras y señores, estamos con los muchachos de All Star. Son las 9:31. Les recuerdo que también tengo a Lester Rojas por ahí esperando, nuestro amigo salsero, que va a estar promocionando también sus noches de salsa. ¿Dónde se va a estar presentando Lester Rojas? Te vas a estar enterando aquí en nuestro show si te mantienes con nosotros hasta el final. Pero ahora, Nelson, es tiempo de dar a conocer la rifa. Vamos con la primera. Ok, perfecto. Vamos a dar, mi gente, yo les voy a decir a ustedes que nosotros siempre tenemos una rifa donde regalamos una recarga para Cuba y una mesa para el restaurante Paraíso Tropical. Pero primero vamos a dar la recarga para Cuba. Ok, y entonces, ¿cómo te vas a llevar esta recarga para tu gente en Cuba? Tenemos la pregunta, Nelson. Vamos a lanzar la pregunta a la gente. Gracias a Cuba Max Travel, la agencia número uno en cuanto a viajes y envíos en toda la Florida, usted tiene la oportunidad de llevarle esta recarga para nuestra gente en Cuba y a través de nuestro programa también, Qué Bien TV. Ok, a través del chat. Tienes que responder en el chat correctamente. ¿Cómo lo vas a hacer? Venga la pregunta entonces, Nelson. Ahí está la pregunta. Cuando el río suena, debes completarme esta frase. Bien fácil. Cuando el río suena... Quien me complete correctamente esta frase en el chat, pues se llevará automáticamente esta recarga para Cuba, cortesía de Cuba Max. Cuando el río suena, complétame cómo termina esta frase y por supuesto te estarás llevando esta recarga para tu gente en Cuba. Ahí está mi mamita, ahí está, la tengo ahí conectada. Ahí si la puedes ver, esta es Irania, mi madre. Uh-huh. Ahí, besito para ti, mi amor. Ya te envié otro... A ver, dice, tengo un ganador por ahí. Tenemos ganador ya, Nelson. Tenemos la Sierra. Entonces ya lo sabe. Oye, Lester también está viendo el programa y está también comentando. Se quería llevar su recarga para Cuba, caballero. Pero bueno, es tiempo de que... ¿Cómo se llama el ganador? Déjame ver si lo encuentro por aquí. Es la Sierra. La Sierra Cabanes. Porque piedra trae. ¿Ok? Porque piedra trae, la Sierra, comunícate por interno con el equipo de producción de la página o también puedes llamar a este número que te vamos a poner en pantalla en instante. Si también quiere, vamos a poner el número producción para tenerlo. Recuerda que tenemos a los muchachos de All Star también. Si quieres llamar al 305-364-5868, comunícate en vivo y en directo con nosotros. Y por supuesto que sí, entonces el ganador llama a este número. Ahí producción te estará atendiendo. Y por supuesto, vamos a continuar entonces con el tiempo de entrevista y los muchachos de All Star. Caballero, es tiempo de que compartas este video. Son las 9:34. Esto no te cuesta nada. Comparte, caballero, para que llegue a otras personas y para que los que no han tenido la oportunidad de disfrutar de la música de All Star, pues esta noche tengan el momento y ese placer de hacerlo. Nos quedamos por allá por... Ya habían grabado con Nando Pro y todo. Nos quedamos cuando terminamos el video de Nieve en la Cara.
En Colombia lo hicimos, entre Colombia y el Cotopaxi, utilizamos unas cascadas de Colombia y utilizamos el volcán del Cotopaxi, que uh-huh. es en Quito, Ecuador, que es uno de los lugares más impresionantes que yo he estado en mi vida. Increíble. Así nos quemó hasta la radiación, nos quemó toda la cara, aquello también, pero bueno. Sí, no, es que el sol de Ecuador es muy bien fuerte. Es bien fuerte y la radiación del volcán también. Entonces. Saludos para todos los ecuatorianos. Tengo muchos amigos ecuatorianos porque yo viví en Ecuador y estuve trabajando en una FM por allá. Y tengo muchísimos amigos ecuatorianos que siguen nuestra página, así que gracias a todos. Si hay alguno conectado por ahí, saludos a todos los cuencanos por ahí también. Dejamos muchas amistades por allá por Ecuador, ya le mandamos muchos saludos. Esperemos que podamos volver pronto por allá. Entonces, guay. Vamos a ponerle un poquito de sandunga a esto, vamos a ponerle algo de música. Hablemos ya del tema del ñacañaca. El tema del ñacañaca. Mira, el ñacañaca fue el tema. En el disco, nosotros hicimos este disco con. Fue un trabajo de un año. Ajá. Un año y un mes. Acá nos reencontramos con Nando Pro. Nando Pro es para todos los cubanos conocen a Nando Pro, es el productor urbano. Más reconocido de Cuba, el productor que se hizo junto con Gente de Zona, pero ya el productor que venía trabajando con Edicá y todo antes, o sea, claro. Nosotros ya con él somos una familia prácticamente, porque muchos años de trabajo, entonces acá, él se ha erradicado acá también, en los Estados Unidos también, y entonces junto con la Companioni, el estudio, uno de los estudios que en este momento aquí en Miami más está en el boom, con Vlade, que le mandamos un saludo a él y a su familia, que son especiales con nosotros también cada vez que estamos ahí, su mamá, su papá, súper cariñoso, le queremos mandar un saludo a Vlade, la Companioni y a sus padres por allá, perdón. Saludos para y Anita. Entonces, Nando se unió con nosotros acá de una manera más centrada, porque él acababa de llegar acá, y entonces pudo ponerle todo el ímpetu, todo su conocimiento al disco, y pudimos de 24 canciones dejar 10 canciones. 10 canciones. ¿Qué sucede? Cuando ñacañaca se hace, es como la canción número 7, por ahí cuando se hace 8. Uh-huh. Se empieza a estudiar, a hacer un trabajo de mesa, se empieza a estudiar el disco completo, y se saca la conclusión de que la canción que debía promocionar el disco no era esa, es la canción número 4. Ya. Yeah. Pero que esa canción, por las 5, por la frase, porque yo te puedo decir a ti, te amo, te adoro, te quiero y se te puede olvidar. Pero cuando yo te diga ñacañaca dos veces. Ñacañaca dos veces. Las 5. Olvídate que lo tienes pegado. Se te quedó en la frase. Así y entonces, la canción de ñacañaca fue la canción que a nosotros nos abrió la puerta acá en los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque no fue una canción que se pegó reggaete pegada, pero sí se dio a conocer. Al grupo. Y fue claro. O sea, fue a la televisión, fue a la radio, fue a muchas amistades, fue al Facebook, al YouTube. YouTube tiene casi 500,000 de views. O sea. Y de una manera u otra nos dio a conocer quiénes son estos muchachos para muchos que no nos conocían. Claro. Ya nosotros nos conocíamos con todos los artistas de Cuba y con todos nos habíamos visto en los estudios en Cuba. Claro. Pero todo lleva un proceso. Y de las personas guay. Que tiene. Dame, perdóname porque tengo el ganador en línea. Dale. Lo tengo en línea, por favor. Lo vamos a saludar. Aló. Aló, buenas noches. Buenas noches. ¿Con quién tengo el gusto? Con la Sierra Vale, Mendoza. Oh, mi hermano, usted es el ganador de la recarga para Cuba. Gracias, hermano. Gracias por estar viendo nuestro programa y que disfrute de su recarga. Aproveche y saludo a los muchachos de OnStar que están aquí con nosotros esta noche. Buenas noches, entonces, y saludos para ellos ahí. Okay. Okay. Saludos, hermano. Saludos para ti. Y felicidades por el premio. ¿Cómo? En especial a Lester Rojas, que es mi hermano. ¡Oh, a Lester! ¡Lester está ahí! Sí. ¡Ah, tú eres el hermano de Lester! ¡Hermano, saludos para ti! Gracias por estar conectado con el programa, ¿ok? Gracias, ya yo pienso que va siendo el momento. Caballero, producción, estábamos hablando un poco de Nando Pro también. Nando Pro estaba trabajando en ese tiempo con Gente de Zona. Sí, cuando el primer disco. Sí. El tema del animal es de Nando Pro. Sí, claro. ¿Es de Nando Pro? Sí, claro. Nosotros, anoche, en el concierto de Gente de Zona, hubo un momento donde se revivió estas canciones de antiguas de Gente de Zona cuando estaba Jenko Forever, y una de esas, por supuesto, que es El Animal. Y hablando ya que Nando Pro también hizo producciones para All Star, que son los muchachos que están invitados hoy con nosotros, yo les propongo, vamos a disfrutar de este, revivir otro momento de lo que fuera Gente de Zona anoche. ¿Estaban ustedes anoche por allá en el concierto? En el video de Osmani. Estábamos apoyando a Osmani con el video de Chacal y de él. Y yo, sí, yo los vi en sus redes sociales. Para la gente que no lo sigue en sus redes sociales, en Facebook, ¿cómo aparecen? All Star Trio 5 y All Star Trio 5 Oficial
En Instagram pueden buscarnos por ahí y seguirnos ahí. Perfecto. Y ahí se van a seguir enterando de cómo se está pegando los muchachos de All-Star. Vamos con el animal de Gente de Zona y luego ya estará con nosotros Lester Hojas para darnos a conocer dónde se estará presentando todas estas semanas en sus noches de salsa y seguir conversando con los muchachos de All-Star. Nos vamos con el animal de Gente de Zona. Sigue compartiendo, caballero, y al regreso seguimos conversando. Saber valorar a tu público, tienes que saber valorar de dónde viniste, para dónde vas, y aparte de eso, tienes que representar la música cubana donde quiera que te corra.
Regresamos por acá al estudio. Esto fue un momento de recordar anoche parte del concierto de gente de zona del Hialeah Park, organizado por Exclusive Miami Sound y por supuesto también Machete, que forma parte de la familia de Yife Media TV. Estábamos hablando un poco con los muchachos de All Star acerca del trabajo de ellos junto a Nando Pro, y entonces quisimos recordar también este tema que fue todo un palo en el reggaetón de Cuba, que es El Animal, de gente de zona. Ya tengo por acá a otro de los animales. Se trata de Lester Hojas. Ya ustedes lo conocen. Que hola, mi hermano. Saludos. Qué bueno que está una vez más con nosotros. Conoces a los muchachos de Olegar, ¿no? Sí, ya nos conocemos ya. No, Lester, para las personas que no lo saben, Lester fue el que nos hizo el tema de presentación de nuestro programa. ¿Cómo es que suena? No. Si a ti te gusta mi programa, ¿cómo? Y bien la pasas conmigo, no tengas pena. No. Qué bien te ve estar contigo. Oh, Candela, qué clase bola la que tiene el este, ¿no? Señoras y señores. Y entonces con esta prestigiosa voz pues nos hizo el tema de presentación. Pero está hoy aquí para hablar de estas noches de salsa que ya estás haciendo ya en Miami. Ya. El local se llama Habana Vice. Sí, era lo que... el local es... no es nuevo, es un local que lo remodelaron. Antes era Siboney. Y ahora tiene nueva... Nuevos dueños y que cambiaron de decirlo. Lo que era Siboney antes, en el local donde estaba ubicado, donde era Siboney antes, ahora se llama Habana Vice. Habana Vice con nuevos dueños y nuevo show de lujo con Lester Hojas. Estuvimos hace dos o tres días ahí con Carlos Manuel, la pasamos super echando humo de lo más rico. La gente tiene ganas de salsear. ¿Es totalmente noche de salsa? Se hace de todo, pero cuando yo estoy, lo que más se hace es salsa. La timba cubana que le gusta. Entonces, Lester, tienes ya... vas a tener varios invitados también durante las noches. Sí. ¿Qué día vas a estarte presentando? Ahora y los mítico, horarios, por favor. Ahora mi mítico más próximo es el día 7, ahora el jueves 7. Ajá. Voy a estar ahí. Tengo varios invitados. Todavía no me han confirmado el que hacía el más potente, pero bueno, van a haber sorpresas. Ya. Y vamos a estar ahí pasándolo bien. No dejen de ir. Hay imágenes ya por ahí de algunas de las presentaciones que ya hemos hecho ahí, la gente gozando. Ok, vamos a poner ese momento, vamos a poner ya algo de la presentación. Unos videos. Sí, de Lester Hojas ya presentándose en Habana Vice. Vamos, proceso de producción. Listo, entonces, vamos con esta, un modo de promoción de las noches, que noches de salsa, ¿así como se llama? Así sí. Como le pusiste las noches. Salsa, fiesta. Noches de salsa en Habana Vice. Pero con Lester Hojas y sus invitados, señoras y señores. Aquí está el video y luego regresamos. Te estoy invitando este jueves 7 a Habana Vice, lo mejor de Miami. Así que te voy a estar esperando ahí. Van a haber grandes sorpresas, vamos a pasarla bien, a bailar a lo grande, a fiestar en lo grande. Habana Vice, ya tú sabes, te espero. Aquí te dejo toda la información. Bueno, ya lo saben, entonces Lester Hojas se está haciendo sus noches de salsa en Habana Vice, lo que era el antiguo Siboney. ¿Los días son, Lester? Ahora estoy el jueves 7, a partir de las 9 de la noche ya empieza ya la fiesta, yo empiezo a cantar sobre las 10 de la noche, y fiesta a lo grande, y no es solo salsa, y que me pide un reggaetón se lo canto también. No hay miedo, pero tú le cantas. ¿Cómo te podemos seguir? Porque hay muchísima gente que no sabe que tienes varios covers en YouTube. ¿Cuál es tu canal de YouTube? Lester Hojas. Lester Hojas. Hojas con H. Si quieren ponerle mala hoja, da igual, va a salir también. Lester Hojas va a salir igual también. En Facebook tengo que abrir otro porque ya estoy lleno completo de Lester Hojas también en Facebook, pero ya tengo todos los amigos. Qué bueno, hermano. Y además, la gente sabe que conoce de tu trayectoria. Me están pidiendo por aquí que cantes algo. Que si puedes cantarnos algo por ahí. Hermano, con tu voz tú puedes hacer lo que tú quieras. Así que yo espero que puedas hacer algo aquí. Hay un temita que estoy preparando, que el tema está demasiado profundo, que dice: me mal acostumbraste, nena, a tenerte siempre, siempre. Vamos a dejarlo. Vamos a dejarlo ahí, caballero, señoras y señores, se trata de Lester Hojas. Este super salsero cubano que está haciendo sus noches de salsa en lo que era el antiguo Siboney, hoy Habana Vice. Tienes que ir a disfrutar de las noches de salsa con Lester Hojas. Gracias, hermano. Oye, un millón de gracias. Por ya acá. Tú sabes, la casa de Yife Media TV. Siempre. Hermano, usted no va a un puerto donde yo esté. Te van para acá, ahí la formamos.
Ok, y de paso los chamaquitos te suben para arriba. Yo sé que vas a arrastrar un tremendo público. Sí. Yo lo que quiero es que nos vayan para allá, para ver si también unimos fuerza. Ya está. Saludando a toda la gente linda de Santa Clara. ¿Yo? Santa Clara. Sí. Saludos para toda la gente de Villa Clara que está conectado por ahí. Nelson, yo creo que vamos a poner ya algo de este. Un momentico, vamos a poner un fragmento de lo que es. Este tema que ya está pegado de los muchachos de All Star, que se llama se calienta, Miami se calienta, ¿no? Miami se calienta, señoras y señores. Ya está sonando. Sí. No, el Ñaca Ñaca fue el que pusimos hace un rato. Sí, tenemos el Miami se calienta, pero bueno. Pero creo que antes, si no me equivoco, producción, vamos con este momento de. Ok, vamos con este momento del mago Joel, este mago cubano, no sé si lo pudieron disfrutar en algún momento, bueno, sí, que ganó este show de televisión de Go Talent en España, se ha vuelto famosísimo en Cuba, ya está haciendo pues algunos videos promocionales y vamos a ver este momento del mago Joel cubano junto a los cuatro. Él fue a la banda de reggaetón cubano Los Cuatro, los atrapó, les hizo un video ahí, les hizo sus magias y sus trucos. Vamos a verlo aquí en el programa, Lester, hermano. Un placer, hermano. De verdad que sí. Luego de regreso del mago Joel, seguimos con los muchachos de All Star. Son las 9:51. Es tiempo de que comparta, caballero, comparte, que el dedito no se gasta, ¿ok? Vamos con el mago Joel y ya regresamos. Hay dos cartas que hay acá. Ay, yo la vi. Eso no lo sabe nadie. Pero bueno, ahora mismo te voy a poner aquí el 6 de corazones, que es mi carta favorita, la voy a poner aquí, voy a ponerle esto encima. Pero el 6 de corazones no es tu carta. No. ¿Seguro? Seguro. Voy a soltar la baraja completa, no tengo nada, para que no piense que voy a cambiar el 6 por otro. Voy a meterme en tu mente ahora mismo. Y eso lo voy a transportar aquí. Solamente tienes que decir en voz alta la carta que has pensado. Y no la hiciste, vas a pasar pena. Y recuerden que la calle es magia. Y la carta ha desaparecido. Y no ha desaparecido si no hacemos chas. Voy a abrir exactamente. Ahí está. Increíble, ¿no? Impresionante. ¿De cuánto la moneda? 12 euros. Si me sacas un billete de 50, te doy un beso a la boca. Voy a intentar colocarla, meterla dentro del móvil. Abre tu mano. Espera, ahora, fíjate. ¿Qué? Fíjate. Toca. Lo más lindo es que no te voy a mostrar mis manos limpias, completamente, limpiecita. Y la idea de esto es decir a la moneda, ven, y ya está, ahí está. Si quieres puedo hacerlo, puedes tocarlo. En la calle hay magia. Reducir el consumo. Hay
que reducir el consumo para fumar, cortar de mal y omitirlo un poco. Exactamente, reducimos el consumo, porque increíblemente, déjame decirte que en la calle, bueno, indiscutiblemente que el ilusionista Joel Cubano se ha vuelto uno de los mejores del mundo. Guste a quien le guste y pese a quien le pese, siempre aparecen algunos criticones por ahí, pero que no le quepa la menor duda de que Joel, el mago Joel Cubano, está haciendo uno de los mejores trabajos de ilusión en el mundo entero. Y aquí le pusimos este pequeño momento junto a algunos cantantes reggaetoneros cubanos y también pues algunos en Europa, donde radica el mago Joel. Estoy de vuelta con los muchachos de All Star, que ya tienen pegado este tema en la radio. De Miami se calienta, ¿no? Miami se calienta. Miami se calienta. Vamos a dejar claro toda la letra de Miami se calienta es de ustedes. No, mira, te voy a explicar. A ver, ¿cómo funciona todo esto? Miami se calienta es un proyecto que nace en mi casa, con mí y yo sentados, analizando, buscando. Porque mira, hay mucha gente haciendo música. Sí. Y tú tienes que hacer las cosas bien y buscar una estrategia. Y sobre todo, ¿qué es lo que tú vas a buscar? Que a la gente le llame la atención, se siente identificado, son muchas cosas juntas, ¿me entiendes? Entonces Miami se calienta, empiezo yo, le estoy conversando con una amistad mía y le digo, oye, ven acá, mi hermano, Miami está de fiesta en fiesta, Miami no se descansa. No, Miami es... No para, porque cuando uno sale de 28 horas, no 24 horas. Sales de una discoteca, ya la otra está cerrando una y ya la otra está abriendo, entonces... Así mismo es. Y cuando digo esa frase, me viene, uy, Miami se calienta. Y ahí empiezo a componerla. Llamo a Mickey, como siempre hago, porque él y yo somos un equipo de principio a fin en todo lo que tiene que ver con nuestro proyecto. Y entonces nos sentamos, empezamos a trabajar en el tema. Nos vamos para el estudio, nos sentamos con Nando, le presentamos el proyecto y él dice, bueno, vamos a empezar a meterle. Cuando él empieza a meter las manos, empieza a sacar los sonidos y me dice, oye, esto es un palo. Y esto es un palo, imagínate una persona a esa magnitud, con tanta experiencia, ya él cuando le suena en su oído una música, ya no le suena igual que ni a ti ni a mí. Claro. A él como productor le suena algo diferente y entonces él me dijo, esto indiscutiblemente es un palo. Entonces le dije, bien, perfecto. La canción nos gusta, la canción nos parece que está bien. Yo pienso que lo principal... Oye, tenemos aquí al... discúlpame, tengo al otra parte del integrante de ustedes, que es un pianista, lo tenemos por aquí. Pásate acá, mi hermano. Sí, vamos a pasarlo ya. Vamos a pasarlo ya para que estábamos esperando, porque no sé si ven el piano por ahí. Ok, sí, el hombre se ponchó por ahí, no sabemos dónde estaba metido. Pero bueno, se ponchó, pero al final está aquí. Sí, ¿me puedes decir el nombre del hombre? Que al final no sabemos. Hermes. Hermes. Entonces, yo creo que Hermes, si ya vas poniendo el piano, lo vas poniendo en orden. Claro. Hermano, en lo que nosotros sigo conversando aquí, los muchachos nos están pidiendo aquí en el chat que canten algo, así que yo le pido al pianista que ya vaya armando y vamos a continuar de Miami se calienta, de la letra y de todo el ritmo que nace junto a Nando. Mira, nosotros somos partidarios de la idea de que las personas para triunfar deben unirse. La unión hace la fuerza. Y entonces estaba pasando muchas cosas en el género urbano acá, mucha polémica, mucho para allá y para acá entre los artistas, como que no están contentos entre ellos. Y entonces yo creo, le dije a Nando, mira, yo creo que es una buena idea de retomar y unirnos varios artistas cubanos en este tema y que todo el mundo vea que también nosotros nos podemos unir como se unen los puertorriqueños, como se unen los americanos. Y entonces no voy a dejar pasar por alto de que hubo artistas cubanos que llamamos y no estuvieron disponibles. O sea, no quisieron estar en el tema o pusieron sus pausas. Y eso lo voy a respetar siempre. Claro. ¿Me entiendes? Porque como siempre decimos, demuestra y las personas se te acercarán. Así mismo. Entonces, pero le quiero mandar un agradecimiento bien grande a todos los que nosotros llamamos y estuvieron ahí y están en el tema. ¿Quiénes son? Te puedo empezar a decir que Damián Aguirre fue el primero. Que para nosotros es la voz Damián, melódica de Cuba. Integrante de lo que fuera. De los desiguales. Primero Edicada, luego Los Cuatro y después Los Desiguales. Damián Aguirre, en cuanto fuimos para la compañía, y que él estaba en ese momento en la compañía, y nos dijo, muchachos, cuenten conmigo. Y es la para todo el mundo sabe que Damián Aguirre es la voz melódica de reggaetón cubano. Así mismo. Eso lo sabe todo el que sabe de género urbano, sabe que es así. Hay muchos otros muy buenos, pero la voz melódica de reggaetón urbano cubano se llama Damián Aguirre. Y él enseguida nos dijo, oye, mi hermano, vamos a meterle. Y fue el primero en grabar el tema con nosotros. Después empezamos a llamar a William el Magnífico, llamamos a Patriguay, llamamos a Nayer, llamamos a Yakarta, a Cola Loca.
y así a Doni en sí, y ahí se fueron uniendo Osmani García, a Mila Musa, y el tema fue cogiendo otro sabor, otro ritmo. Claro, ya fue cogiendo también cada esencia y cada flow de cada artista que exacto. También le puso su letra, ¿no? Exacto. Puso en la parte de ellos, sí, me claro. Imagino que cada cual componga su propio flow. Nosotros llegamos claro. con una madera preciosa y la pusimos aquí en la mesa y traímos la madera. Y entre todos los artistas empezamos artesanalmente a empezar a tallar y a buscarle. Y se hizo una obra de arte en la canción, porque la canción en este momento está lo pueden escuchar en la radio. Claro. Ahora mismo está siendo una de las canciones, de las cuatro canciones que se escogieron para la promoción para el spot de Navidad, está Miami se calienta. Entonces, también tomarle la oportunidad en este momento y mandarle un agradecimiento desde aquí a Jesús Sala, que nos parece que está haciendo un excelente trabajo al unirnos acá a todos los cubanos y a que esa emisora 95.7 pueda sonar la música cubana aquí, que eso fue algo que nunca existió. Ajá. Y que todos lo sabemos, y que en este momento Miami, el 90% de las personas de Miami escucha la 95.7 y el Cubatón y más. Eso lo sabe todo el mundo también. Entonces, mandarle un agradecimiento a la 95.7 y especialmente a Jesús Sala. También quiero mandarle un saludo acá a nuestra compañía que nos firmó acá nosotros, Trinox. Ajá. A nuestro manager Jorge Pérez, que es un excelente manager. A Tony Lejarde y a todo el equipo de trabajo de nosotros, les quiero mandar un saludo desde acá. Nos parece que están haciendo un excelente trabajo con nosotros. Bueno, caballero, yo voy ahora en este minuto a dar algunos saludos a todas las personas que están en el chat. Yo invito al pianista que ya se vaya poniendo, claro. Y ustedes vayan preparando algo ahí para que hagan algo en vivo aquí. Ok, Mickey, ok, el guay. Vayan bueno, preparando algo ahí con el pianista. Joan Alberto, igualmente, eso voy a empezar a saludar a la gente, sí, caballero. Joan Alberto, sí, igualmente Las Duras, dice Las Duras, All Star, tema Miami se calienta, éxitos. Jorge Pérez dice All Star, Trio Five, Miami se calienta. Las Duras, saludando a Lester Rojas, mi mamá y Dania que está por ahí, que cante. También está este comentario, está fuera de vista, pero igual, Alfredo Peña Ruiz dice, ponte a trabajar, pichos de mono, eso no sé, me imagino que verá en el momento donde estaba el mago Joel. Bueno, espero, hermano, Joel, ahora mismo es uno de los ilusionistas mejores del mundo, y ese es su trabajo, para que lo tengas en cuenta, ¿ok? Es su trabajo. Roxana Rodríguez dice, todo un artista, también Soa Monasterio, un show de lujo para todos los gustos, gracias, Naya de García. Por ahí está, Nayade, parece que Nayade también contestó. Milena, mi amor, estás conectada por ahí, gracias por estar ahí. Melissa Martínez, yes, Yanela García de Cubamax está conectada por ahí, Melissa. Yosmel Rico, saludos al piquete, saludos Yosmel. Bueno, saludos a toda la gente, besitos. Melissa Martínez dice, envía besitos para el grupo All Star. Muchachos, ¿tienen ya listo ya? ¿A quién podría le vamos a hacer? Okay, vamos a hacerlo entonces, para la gente que está en vivo. Algo improvisado, para hacer algo diferente. Bien. Se me apagó el teléfono, caballero. Se me apagó el teléfono. Esto es una canción de nosotros que también está en el disco, que la pueden encontrar en iTunes. Y se la recomiendo, a nosotros nos gusta mucho. Y dice así: si tú no vuelves, me moriré. Si tú no vuelves a mi vida, no hay solución. Ya yo no encuentro una salida. ¿Cómo vivir sin ti? ¿Cómo vivir sin ti? ¿Cómo vivir sin ti? Si tú no vuelves, me moriré. Si tú no vuelves a mi vida, no hay solución. Ya yo no encuentro una salida. ¿Cómo vivir sin ti? ¿Cómo vivir sin ti? ¿Cómo vivir sin ti? ¡Agua! Señoras y señores, el fuerte aplauso para los muchachos de All Star. Algo improvisado. Y vamos a tirarle algo de Ñaca Ñaca. Y vamos a tirarle para Miami se calienta también. Vamos a tirarlo en vivo, caballero. Para la gente que está conectado, es tiempo de que compartas. Y el ritmo de All Star lo hacemos así como suena. Está despacito, no tienes que apurarte. A las mujeres les gusta suavecito. Y si no tienes el tumba para bailarlo, ven y pregúntamelo a mí que yo te lo explico. En Ñaca Ñaca, a lo rico rico, a lo rico rico, contigo. En Ñaca Ñaca, a lo rico rico, contigo, mi amor. En Ñaca Ñaca, a lo rico rico. A lo rico rico, en Ñaca Ñaca, a lo rico rico, segundo coro, contigo mi amor, vamos. Ah, ah, ah.
bailando tú y yo toda la madrugada. No importa lo que pase, no vamos a parar. Bailando tú y yo toda la madrugada. Cerramos. No importa lo que pase, no vamos a parar. Melissa Martínez dice: no sé vivir sin ti. Ponen por ahí, no sé si es que es una canción. Sí, ¿no? Es la canción. Era sí. La letra. Si tú no vuelves, si tú no vuelves. Ah, ella quiere no sé vivir sin ti. La frase, la frase. No sé si no sé vivir sin ti. No, mira, nosotros ahora que estamos te iba a decir que eso, que el disco de nosotros no es simplemente reggaetón. Claro. Tenemos merengue, tenemos salsa, tenemos una salsa con Carlos Manuel. Tenemos una balada. Se llama Ya se murió el amor. O sea, nosotros siempre nos hemos caracterizado por tomar todos los géneros, no simplemente un solo género. Hacemos todos los tipos de géneros. Y como te estaba hablando, igual llevamos muchos años que nunca le hemos hecho una tiradera a ningún hermano de nosotros del género. Eso está bien. Para poder coger nombre o para. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Nunca. Nosotros solo. Como lo hemos hecho trabajando, porque amamos lo que hacemos y para nosotros es lo más importante. Eso se merece un aplauso, claro, caballero, porque y decirte que estamos contentísimos porque ayer fue un día histórico para el reggaetón cubano. Ajá. Ya que el concierto Gente Suena fue un conciertazo donde estuvieron todos los exponentes de Cuba ahí, que cada uno en cierta etapa de su carrera hicieron un tema con ellos, y eso y un aplauso especialmente para Alexander, porque todo eso que él hizo ayer con todos los reggaetoneros cubanos es lo que hay que hacer. Es lo que hay que hacer. Es lo que hay que hacer. Entonces, está bueno de polémica. Seguro. Está bueno de tirarnos. Ya veremos. Tenemos que apoyarnos. Los cubanos son los cubanos. Siempre ha sido así. Apoyarnos y no subestimarnos. Porque cuando te subestiman, el que te está subestimando no sabe que tú estás trabajando como una araña tejiendo tu red. Yo creo que sí, caballero. Es tiempo de que la música cubana y sobre todo el género urbano se una toda la música cubana. Y vamos a recordar entonces, ya que estamos hablando del concierto de Gente de Zona, que fue algo exclusivo, algo único. Y para los que no pudieron verlo, vamos a recordar este momento con el Micha, caballero, el Micha, que estoy seguro que la gente lo quiere. Gente de Zona con el Micha. Vamos a recordarlo, lo que se vivió anoche en este super concierto en el Hialeah Park. Oye, si tú no vienes a guarachar, pa' afuera. Si lo que vienes a copiar, pa' afuera. Si no te sabes comportar, pa' afuera. Que lo diga todo el mundo, que eso no suena. Si tú no vas a Hialeah, que si tú no tienes dinero. Estoy contento porque esto es un evento sin precedentes. Yo quiero dos party haciendo así. ¡Para arriba! ¡Todo el mundo haciendo así! ¡Ok! ¡Vamos así como ahora se hace! Internacional. Ahora yo quiero una bulla cabrona, que no ando solo, ando con gente de zona. Loco, tú sabes cómo es, al derecho, al revés, en español, en inglés, en chino, en japonés, en italiano y en portugués. Tú sabes que en Micha la pone como es. Esto es para que baile sin que eres nadie. Todo el mundo con la mano en el aire. Si tú no sabes guarachar, afuera. Si tú te vienes a fajar, afuera. Si no te sabes comportar, afuera. Esto se va a calentar. Afuera. Y cuando llegue en Micha, si llega gente de zona. Y cuando llegan los cubanos, y si llega la vida. Y si no sabes bailar, ¿qué está pasando, mami? En Miami se está yendo para La Habana. La Habana se está yendo para Miami. No entiendo nada. ¿Qué está pasando, mami? ¿Qué pasa? ¡Igor!
mi gente, esto fue parte de un momento de lo que se vivió anoche en el Hialeah Park junto a gente de Zona. Pasaron por ahí un montón de invitados, señoras y señores. Ya disfrutamos el momento con Jacob, disfrutamos también ahora mismo con el momento con el Micha, y ahora estoy de regreso con los muchachos de All Star, y estábamos hablando acerca de las tiraderas que hay en el género urbano, no solamente en la parte cubana, también los boricuas, etc. Pero bueno, lo que nos toca a nosotros, que somos los cubanos, hay realmente, se respira un aire de desunión por ciertos personajes que se deslizan, que se van, que pienso yo, en mi objetivo, es decir, mi punto muy personal, que a veces pierden esa línea de hombre. Que deben seguir, y sobre todo que no se habla de frente. Mira, yo te voy a hablar algo de eso, un tema de que yo no voy a mencionar nombres, porque nosotros, Mick y yo, somos unas personas bien centradas en lo que queremos lograr y no nos interesa la opinión de los demás. Ya. Siempre existen dos tipos de opiniones, la constructiva y la destructiva, ¿me entiendes? Si tú vienes a construirme, yo estoy en una tarima, hago un movimiento mal hecho, hago algo mal hecho, y tú vienes y te sientas conmigo, me explicas, mira, guay, podías haberlo hecho de esta manera, brother. Yo soy un ser humano, me cometo errores. Todos los seres humanos, ¿quién está expreso de no cometer errores? Todos estamos llenos de defectos. A veces te ves en las redes sociales las personas criticando y hablando como si no tuvieran errores también. Claro. Todos los seres humanos estamos llenos de errores, y todos los días por la mañana tenemos que levantarnos a corregir los errores que tenemos, porque tenemos la maldad dentro. Dentro tenemos la maldad, el ser humano tiene la maldad dentro, pero tiene que levantarse todos los días a crecerse sobre esa maldad y tratar de hacer algo bueno todos los días para que vaya superando eso. Claro. Pero bien, como te estaba diciendo, primero que nada, respetar la opinión de cada persona. Estamos en un país libre donde cada persona opina como quiere opinar. Así mismo. y dice lo que eso quiere, lo que quiere decir. Pero ahora, yo pienso de que una familia, como te lo estaba diciendo ahorita, no puede ser funcional bajo discusiones. Eso, si tú vives en tu casa con tres hermanos, tu mamá y tu papá, y se pasan la vida entera peleando, ustedes no van a ningún camino en la vida. No están centrados en lo que quieren lograr, en los objetivos que quieren lograr. Entonces, sí, podemos tener polémica, podemos tener opiniones diferentes, pero sentarnos como compañeros que somos en este momento, que somos cubanos. Yo me he sentado con Osmani García, que es mi amigo personal, y no he estado de acuerdo en puntos de vista de él. Estamos conversando, mi gente, acerca de todo esto que se está viviendo en la música cubana, acerca de las tiraderas que, claro, que ya salen prácticamente toda la semana, sale una tiradera para alguien, sobre todo del género del reggaetón cubano, y creo que yo lo voy a hablar así, sin que me quede nada por dentro, es mi opinión, y creo que hay que respetármela también, como te voy a respetar la tuya, claro, pero claro, puedo respetar la opinión de usted que está en casa, opina acerca del tema ahí en el chat. Queremos saber qué opinas acerca de todo a estas tiraderas que se están generando en la música de reggaetón cubana. Y lo que iba a decir, era mi opinión, es que lo que he visto de varios invitados que han pasado por aquí, por este programa, que han hecho algunas tiraderas, todas se están inclinando hacia un solo artista. Se llama el Tiger. Han pasado varios artistas por aquí. Mira, y un poco, y yo no lo veo. No veo una posición del Tiger, no la veo correcta. Ay, mira, no la veo correcta. Te voy a explicar algo. En el género urbano siempre, no simplemente nosotros los cubanos, incluso hasta los dominicanos. No, no, eso está claro. Nicky Jam también tiene su tema con Héroes y todo. Porque por lo mismo que te he explicado, Kuwait, somos seres humanos, podemos equivocarnos, lo que tenemos que saber es rectificar los errores. Claro. O sea, si tú crees que tú tuviste una mala acción con un compañero de trabajo tuyo, en este caso, un exponente de género, me parece que lo más lógico y llamarlo aparte a sola. Exacto. Y decirle, mira, mi hermano, yo fallé, cometí este error, ¿le entiendes? Y así vamos a lograr más cosas, porque por una mínima cosa estamos dejando de hacer un gran producto. Así mismo. Exacto. ¿Entiendes? Exacto. Y entonces nosotros los cubanos, entre todos, hay mucho talento de años. Exacto. De años. Y le estamos quitando nivel, estamos desmeritando por completo el nivel de los músicos cubanos, del talento que hay en el género cubano, que ya se está conociendo en el mundo. Pero, gracias, claro, a Dios, ya los artistas están saliendo de Cuba. Exacto. Están llegando aquí a los Estados Unidos y se están haciendo conocer a nivel internacional. Y no es justo que porque venga, que porque empecemos a tirarnos ahora entre nosotros mismos, no siga creciendo el género, caballero. Mira cómo anda gente de zona solito. Claro, pero, gente de zona, porque está también, porque no se mete con nadie. Lo que te iba a decir. Porque ellos siguen su camino, siguen su línea. Es lo que te iba a y decir. Más nada. Pero mira, hay que explicar una cosa. Entre los artistas de género, cuando te dicen una tiradera, hay muchas tiraderas. Está, sí, la personal y está la artística. Claro. Que es la que le decimos musical. O sea, tú le puedes hacer un artista a un músico porque tú crees que tengas un talento, tienes un don y le haces una tiradera. En mensaje subliminal. Exacto. Claro. Pero ese producto no va a llegar a ningún lugar. No sé si me entiendes lo que te quiero decir. Y ya se sacó la conclusión que la tiradera.
no llega a ningún lugar. Ahí es donde yo iba. Es la unión. ¿Dónde yo iba? ¿Cómo es lo que está demostrado? Dime una sola tiradera que haya sido internacional. Que se convierta en un hit internacional para todo el mundo, que todo el mundo la consuma, como consumir el despacito. ¿Bailando? Bailando. O consumir despacito. Ajá. No funciona. Claro. No es así. Ahora, o la unión de muchos artistas unidos haciendo una canción positiva, así sí funciona. Sí funciona. Entonces, es lo que te estaba diciendo ahorita. La unión es aunque funcional. Luis Fonsi y Daddy Yankee también tuvieron su tema ahí con su, sí, su claro, problema. Claro. Pero, no, son personas, pero son personas con respeto. Hay muchas maneras de tener contradicciones y de expresar las contradicciones. Hay muchas maneras. Así no bien. Hay necesidad de meter, ponerme en una red, a ofender con malas palabras a una okay. persona, porque no tiene la razón el que más grito, el que más alto habla, ni el eso que más malas palabras dice. Claro. Ok, mi gente, vamos a relajar esto un poco, mi gente. Aquí yo les tengo esas tarjeticas. Para los que ya ven nuestro programa, ya saben de qué se trata. Esta tarjetica dice una sí, una dice no y otra dice quizás. Uh-huh. Yo les voy a hacer una serie de preguntas a ustedes y ustedes me van a responder. Por supuesto, con esas tarjeticas. No. Yo les voy a decir que estas preguntas son un poco picantes. Estas preguntas son un poco picantes y un poco más fuertes. Y bueno, espero que no se me ponga bravo ninguno. No, ¿okay? No, no. Estamos en familia. Pues en directo. Estamos en familia y estamos, ¿cómo se llama? Como decimos, entre paisanos. Estamos entre paisanos, estamos entre gente de la tierra, sobre todo somos cubanos. Señoras y señores, estoy conversando con los muchachos de All Star. Dame tu reacción ahora mismo. Quiero tu like, caballero. Quiero tu like. Tú, esas personas que están viéndolo ahí. Melissa Martínez dice, mucha chusmería, dice eso. No, pero no somos nosotros. Son por ahí algunos que se van de la línea. Tengo por aquí también a Lianet Díaz. Se está riendo. Quiero tu reacción, caballero. Dame tu like, dame tu corazón. Si te está interesando, si te está gustando el programa que estamos haciendo en la noche de hoy. Son las 10:16. Voy entonces con estas preguntas picantes para los muchachos de All Star. Tienen ahí las tarjeticas. Sí. Una dice sí, la otra dice no y la otra dice quizás. ¿Ok? Ajá, vamos allá. Voy con la primera. ¿Ven pornografía? Sí, claro. ¿Sí? Sí. Sí. ¿Por qué? ¿Cómo que por qué? No, esa no se la esperaba. Esa no se la esperaba, caballero, ya lo sabes. Te voy a explicar. No lío, no, yo también veo pornografía. Es una manera, mira, yo te voy a ser sincero. Eso es es algo que el que te dice que no lo ve, no está siendo sincero. Claro, no está siendo sincero. Es parecido a decir que no te gusta el chocolate. Así mismo. Las personas que dicen... No, pero a mí no me gusta el chocolate, hermano. Pero el 90% dice, los estudios dicen que el 100% le gusta el chocolate. El 90% no le gusta el chocolate. Y el 1% miente. Ok, voy con otra pregunta para ustedes, caballero. Esta no tienen que responderla con sí, no, quizás, sino tienen que respondérmela como ustedes entiendan. Si mañana ustedes se despiertan uh-huh. y son mujeres, ¿qué harían? ¿Qué harían? Vivir la vida. No sé, es guay, después me responde el Mickey. Bueno, yo vivir la vida como la vivo. Bueno, vivir. El Mickey, ya mañana usted levanta, eres mujer. Ya, tú te acostaste hoy y mañana, ya, tú eres una mujer, amaneciste mujer. Oye, a mí ¿qué me daría guay? No, a mí me da una cosa. Te doy una cosa. Sí, porque yo creo que le doy gracias a Dios todos los días por haber nacido hombre, porque me encanta ser hombre. ¿Qué dice? No, igual, pero bueno. No, pero espérate, dijiste que ahorita tú no te me vayas a cambiar ahora aquí. No, espérate, porque yo te conozco a ti, ¿ok? Yo te conozco a ti y tú y yo... no, para que la gente, mira, con el Mickey, mira, para hacerle una anécdota de cuando trabajábamos por allá por la provincia de Ciego de Ávila. Oye, el Mickey ya nos conocimos en la televisión y el Mickey iba a molestar, iban a tocar en la cima y en aquel momento que había que hacer, oye, el disco, no tenemos la canción todo. Y yo le dije, primo, vamos conmigo, vamos a mi casa, vamos a quemar un disco allá en la casa. ¿Y en qué año fue eso, Mickey? Eso fue hace años ya. Bueno, cuando lo único que se usaba eran los discos. 2002, por ahí. Por hacer el... ¿Cómo que 2002? ¿Cómo? ¿Cómo que 2002, Mickey? La televisión milenio se fundó en el 2000. No, pero 2002 no. ¿No? Yo creo, bueno, no sabemos, no vamos 2002. A entrar en años, porque si no nos vamos a enredar. Pero bueno, para contarle lo que pasó, nos montamos en un Moscovi, nos fuimos para mi casa, y allá entonces el tremendo lío se formó con quemando, porque había que quemar el disco con los temas que iban a tocar esa noche en la discoteca, y eran las 11:30 de la noche ya. No, y era por un grupo de turismo mexicano, era internacional, era un concierto internacional. Pero bueno, en fin, lo logramos, quemamos como tres discos, ¿no? Porque hubo el primero dio problemas y el otro no sé qué, bueno, al final. Pero salió y ahí nos fuimos para la cima. Empezamos a contar todas las letras de nosotros, ustedes se quedan locos, sinceramente, que se quedan. Sí, claro. Nada más lo voy a decir que yo cantaba con los zapatos
zapato roto porque no tenía zapato, le ponía un pañuelo. Un pañuelo, como los raperos en aquel tiempo se ponían los mismos pañuelos con la cabeza que de los zapatos. La gente pensaba que era rapero, no era rapero, que era el único par de zapatos. Era el único par de zapatos. Cuando la pura me dio los 10 dólares para comprarme los zapatos, que hice, fui y hice un tema. Cuando yo me aparecí en mi casa, como ay, Dios, porque los 10 dólares eran para los zapatos, ¿no? Y el pullover se lo miraba al revés, en concierto por la mañana, del mediodía, en el festival de rap, se ponía el pullover así. Y después, para por la noche, entonces se viraba el pullover y se ponía al revés. Ok, mi gente, les voy a dar la oportunidad hoy a ustedes en el chat de que le haga una pregunta picante a los muchachos. Lánzame una pregunta picante ahora mismo en el chat y se la vamos a estar haciendo llegar. Por supuesto que sí. Recuerda que estamos con los muchachos de All Star. Son las 10:20. Gracias por estar compartiendo. Leanet Díaz está, dice, el Mickey mirando novela. Dice que mañana se despierta y el puente pone a ver novela. Lo pusieron aquí, no sé, lo puso Melissa. Dice, fíjate, lo que no se puede coger es un lucha, hay que buscar la solución. Seguro que sí. Y ser feliz que la vida. De alguna forma, no te preocupes, caballero. Si estás viendo, todas esas personas que están viendo el programa, tienes la oportunidad ahora mismo de lanzar una pregunta picante para los muchachos de All Star. Y por supuesto, bueno, ellos tendrán la tarea de responder su pregunta. Y hola, bueno, aquí, hola Santiago, Jennifer Arma, hola Santiago. Ah, están pensando en sacar más temas, me está poniendo por aquí Leanet Díaz. Sí, pero eso no es picante. Hay una igual se la vamos a responder, pero yo quiero una pregunta más fuerte, caballero. Ustedes en casa, donde quiera que se encuentre, láncenme una pregunta picantona aquí para los muchachos del estar. Pero el tema, de temas nuevos. Hay una sorpresa muy, muy grande. Ah, mira, quiero aprovechar la oportunidad para mandarle un saludo a mis hermanos Manny García y a Yamila Musa, que han colaborado muchísimo conmigo en el tema de Miami Se Calienta. Y viene una colaboración con ellos dos, el Mickey, Daya, Osmani y nosotros, una colaboración de un tema que no queremos ni mencionar el nombre para que no se nos vayan a adelantar. Ya está. Pero créanme que está bien fuerte porque las influencias que tiene es un palo. Okay. Créanmelo. Viene por ahí entonces, ya lo saben, el teléfono. Te vamos a la primicia, Nico. No, tú me tienes que traer la primicia para acá porque si no. Te vamos a la primicia del tema, Cris. Si no, yo quiero decirte que los desheredo. 305-364-5868. Para alguien que estaba pidiendo el número para llamar en vivo por acá, Melissa Martínez, ¿quiere llamar? Pues llama. 305-364-5868, perdón. Y me hacen. Tengo una mesa para dos personas con todos los gastos pagos en Paraíso Tropical que te vas a llevar esta noche aquí en nuestro show. También por acá, dice Leanet Díaz, ¿cuál es su DJ preferido? Mi DJ preferido siempre fue, es y será Fernando Otero, Lázaro Otero, que se llama Nando Bro, porque es mi hermano, Nando mi Bro, DJ, mi productor, mi amigo y mi confidente para la música. Cuando él me da el bautismo para una canción, yo creo en él. Me están preguntando aquí en el chat si van a cantar con Chocolate o con El Chulo. Nosotros cantamos con cualquiera, siempre que se haga con respeto y se haga con profesionalismo. No nos importa quién sea. Aparte que te voy a decir algo, Chocolate y El Chulo tienen tremendo talento, no ahora, hace años. Mira, yo te voy a decir algo. Hace años. Yo te voy a decir algo muy que la gente tiene que entender también. Yo veo a la gente que se pasa la vida entera fajada con Chocolate, que si Chocolate dijo, que si Chocolate dejó de decir. Pero tienen que reconocer, les guste, haga lo que diga y diga lo que haga, que todo lo que hace lo convierte en éxito. Así mismo. Y cuando un artista todo lo que hace lo convierte en éxito, te va a poner a bailar a ti, que eres el que lo estás criticando. Cuando llegas a la discoteca y te das dos tragos, terminas bailando. Porque el palón divino lo ha bailado aquí. Eso lo he dicho yo siempre. Todo el mundo. Siempre. Y bueno, ya que me estás hablando de Chocolate, vamos a tenerlo muy próximamente en un show aquí con nosotros, Chocolate, para aclarar todas las dudas acerca de Chocolate. Lo vamos a tener sentado aquí, donde mismo están sentados los muchachos de All Star. Pero ahora tengo una llamada en línea. ¡Aló! Buenas noches. Buenas noches. ¿Con quién tengo el gusto? ¿Quién me habla? Mira, yo soy Melissa. ¡Melissa! ¡Oh, Melissa! ¡Melissa! ¡Un aplauso para Melissa! ¡Gracias, Melissa! ¡Calienta! ¿Usted conoce a Melissa? Sí, sí. ¡Claro! ¡Ay, ay, ay! Sí. Melissa, cuéntame, ¿de dónde tú conoces a estos muchachos? Y el nombre de la anaconda. Espérate, Melissa, pero ¿y esa anaconda dónde salió? Cuéntame. Pues yo no sé, que te responden ahí. Que me digan el nombre. Oye, de la anaconda. Oye, te voy a decir calentadora. Yo no sé. Primero cuéntame, Melissa, ¿quién tú eres? A ver. Bueno, yo soy alguien especial. ¿Alguien especial? Me responden esa pregunta. ¿Quién es Melissa? Imagínate, la mamá de la novia de Nando Pro. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! No, y aparte, nuestra amiga personal y nuestra primer fan más grande. Aclarado entonces quién es Melissa, pero no ha aclarado quién era la anaconda. No, yo no me meto ahí. Yo soy el dueño.
Melissa, ¿te encanta calentar? Melissa. Todo el mundo entero. Melissa. Eso a mí me suena, cuando a mí me hablan de Anaconda, a mí me suena de un miembro masculino. Pero, mira, me suena, Melissa. ¿Usted quiere hablar de eso? Y sé honesto, ¿cuál tú crees que le pegaría el nombre? No, mami, no, pero tú no me vas a poner en esa situación a mí. Tú me perdonas, ¿cómo tú me vas a poner a mí en esa situación? Ay, 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 a decirle. A ti te gustan las preguntas calientes. Sí, pero no, pero espérate, no. A mí me gustan las preguntas calientes, pero si tú me dices, no, ponme una mujer adelante y tú dime cuál es la que más rica está, ahí yo sí te puedo responder. No, mira, sin pensarlo. Sin pensarlo. Pero ¿cómo? Escúchame, Melissa, espérate. Escúchame, Melissa. ¿Cómo se calentó a poner ahora? Con dos amigos míos, dos hombres que los conozco hace años, decir quién es que la tiene más grande. ¿Cómo tú me vas a decir eso ahora a mí, Melissa? ¿Dónde puede ser? Porque a lo mejor tienen un número de zapatos muy grande, las manos. No, Melissa, pero tú me aclaras. Yo empecé a hablar del miembro masculino y tú dijiste que sí. Bueno, es que ustedes son muy mal pensados. Ah, somos mal pensados. Ah, nos fuimos sí. Por donde no era. ¿Y entonces por dónde me voy, Melissa? ¿Por dónde me voy si no es por ahí? Bueno, yo la verdad que... A ver quién te responde, a ver cuál de los dos tiene la carita de Anaconda. ¿Carita de Anaconda? Ajá, mira a ver qué te digo. No, yo lo voy a mirar disimuladamente, pero bueno, lo voy a mirar disimuladamente. Ustedes, Melissa, que están en casa. Ustedes están en casa, ¿quién es que tiene la cara de Anaconda? Oye, gracias, Melissa. Gracias por estar conectada. Oye, a ti te matan hoy. Gracias, Melissa, por estar ahí conectada. Entonces, mira, Melissa, ya ahora por eso ya yo quiero darte la mesa. Y ahora mismo yo quiero darte el premio que te da Paraíso Tropical para que te vayas a disfrutar tú y otra persona más, ¿ok? Ok, entonces me llevo la Anaconda. Ok, te llevas la Anaconda para Paraíso Tropical. ¿Ok? No. Ya es la ganadora, Melissa. Ok, producción. Ok. Entonces, Melissa, comunícate por interno con nuestro programa para hacerte llegar, por supuesto, esta entrada, válido para dos personas con todos los gastos pagos en Paraíso Tropical, ahí en el corazón de Hialeah, señoras y señores, un pedacito de Cuba en nuestro Miami. No puedes dejar de pasar por este restaurante, como te lo vuelvo y te lo repito, está en el corazón de Hialeah, para disfrutar de todo lo que es la comida excelente cubana, y también hay excelentes pizzas ahí en Hialeah. Se trata de Paraíso Tropical y ya Melissa se llevó las dos entradas para ir a comer ahí. No, señoras y señores, están poniendo por aquí. Dice Lázaro. espérate. Lianel Díaz dice, wow, felicidades, Melissa Martínez. Hola, Salito, Sandra, Lázaro Raúl dice, yo sé quién es la Anaconda, el Mickey. Oye, dice, primero, saludo para Lazarito, ese es Lázaro Santana Piche del equipo CEO. Yo, Lazarito, hermano. Saludo para ti, mi hermano, que está en Chile ahora en este momento. Saludo para todos los que están en Chile. Todo saludo, Lachi. Saludo. Y ven acá, ¿y qué loco es eso de cara a la Anaconda, hermano? ¿Cómo es eso? Espérate. Ya te fuiste, Lisa, le encanta calentar. Espérate. ¿Cómo, cara? Yo me entiende también. A mí, porque le encanta calentar, porque cuando nosotros vamos en vivo, el otro día nos vamos en vivo y hay una que dice, no, porque tengo una jicotea, y Melissa, que conoce a Mickey, ya, que Mickey me ha mandado, le dice, el Mickey tiene una Anaconda que se come la jicotea. Y ahí empezó la boche de Anaconda. Empezó todo aquello ahí. Y ella es calentadora, pero mira, para eso la pregunta que viene a ser Melissa. Bueno, mi gente. Ella es demasiado calentada. Oye, ¿cómo se han sentido en el show? Especial, contentísimo de verte, que hacía años que no nos veíamos. Hacía rato que no nos veíamos. De familia, pipo. Así familia, mismo. Familia. Estamos familia. Bueno. Ustedes en casa, donde quiera que se encuentre, han disfrutado de este show. Si lo has hecho, por favor, demuéstramelo con tu like o demuéstramelo con tu corazón, porque esas son las reacciones que andamos buscando, porque somos un equipo de producción que trabajamos pensando en ti, para que este producto llegue a ti, donde quiera que te encuentres, y que lo disfrutes, y que por supuesto compartas para que llegue a otras personas. Nos vamos a despedir, Nelson. ¿Ok? Vamos a despedirnos con algo de la música que tenemos de los muchachos de All Star. Vamos a recordar así ya, por arribita, ya de todo lo que hemos hablado del nuevo disco, de la nueva producción y de la nueva gira también que sí, están preparando. Sí, viene la gira por Centroamérica. Internacional ahora. Internacional por Centroamérica. Lo más seguro que estamos ya decidiéndonos para Perú el día 27 de diciembre. Uh-huh.
y después debemos ir a otros lugares que vamos a ir en las redes diciéndole a las personas dónde vamos a estar llegando. Y nada, se vienen muchas cosas nuevas, se vienen muchas sorpresas, se vienen muchos temas para la radio, se viene el videoclip de Miami, se calienta. Oye, estate sí. al tanto porque se va a empezar a filmar esta próxima semana, a finales de la próxima semana. Ya empiezan semana. Esta semana. Sí, ya empiezan a filmar. Bueno, vamos a estar avisando para que vaya. No, sí, que para que vaya. Y nada, caballero, saludar y felicitar a todos los que están mirando el programa y contentísimo con todos los resultados que están teniendo todos los músicos cubanos aquí en los Estados Unidos. Y agradecido con la radio, agradecido con todo lo que están haciendo por todos nosotros los cubanos y contentísimo de estar. Una, a Yanni Gil también, mandarle un saludo a Yanni del equipo de nosotros muy de trabajo, muy buen trabajo, muy profesional y muy buena que es y muy cariñosa con todos nosotros. A mi Manny de Jorge de nuevo, mandarle un abrazo y un cariño siempre. Ese es el mejor, un abrazo, hermano. Caballero, ha sido todo un placer volver a tropezarme con estos grandes amigos de Ciego de Ávila, de la tierra. Yo soy camagüeyano, pero lo que pasa es que yo viví desde que tenía 15 años en Ciego de Ávila. La gente se piensa que yo soy avileño, pero yo no soy avileño. Yo soy de Camagüey, caballero, pero bueno, igual, soy un camagüeyano que me siento avileño. Así que, claro. Que para nada. Nos vamos a despedir, señoras y señores. Ha sido un placer enorme haber compartido con ustedes este tiempo de televisión. Recuerda, dale tu like a la página Yife Media TV. También puedes encontrarnos en todas las redes sociales, en todas las plataformas, como es Instagram y también en YouTube. Ahí puedes encontrar todos los videos que no tuviste la oportunidad de ver en vivo en nuestro programa, pues puedes buscarlo en YouTube. Así mismo, Yife Media TV. Búscanos en YouTube. Ahí, mira, ahí tenemos la entrevista con el gladiador. Tenemos, bueno, todos los invitados que han pasado por aquí por este show. Y luego de que ya terminemos este programa, también la entrevista con los muchachos de All Star va a quedar grabada allí en la plataforma YouTube para que tú tengas la oportunidad de volver a disfrutarla. Nos vamos a despedir. Así ha sido un placer enorme. Señoras y señores, hoy es domingo. Nos vamos a ver el martes. No les voy a decir quién es el próximo invitado, pero se puede calentar el martes. Así que nos vemos, caballeros. Soy Sergio Rubén. Saludos, muchachos, de All-Star, y nos vamos a despedir. Gracias. Chao, caballero. Miami se calienta, no se te olvide. Seguro que sí, Miami se calienta. Oye, ¿y esa canción qué es? La Ñaca Ñaca, ¿no la conoces? Bueno, no estoy seguro, pero ¿cómo se baila? Sí, algo así. ¿Qué hace? Mira. Estoy bailando. Mira, Ñaca Ñaca, Ñaca Ñaca. Contigo. ¿Qué estás haciendo? Bailándolo bien, aprende. Cansado, guapo. Rico, ¡Ole está! Suavecito, suavecito. Esto es despacito, no tienes que apurarte. A las mujeres les gusta suavecito. Y si no tienes el tumba para bailarlo, ven y pregúntamelo a mí que yo te lo explico. ¡Ole! Ñaca, 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 ñaca. A lo rico, rico, a lo rico, rico. Ñaca, 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 ñaca. A lo rico, rico. Contigo, mi amor. Ñaca, 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 ñaca. Pare de bailar, que a mí me gusta cómo mueve la cintura, con esa ropa que te queda tan sensual, con esa cara bella, mami, tú estás dura. Tu movimiento me está envolviendo y tu sonrisa creo que me va a enredar. Y si tú sientes lo que yo siento, esta noche te voy a atrapar. Esto es despacito, no tienes que apurarte, a las mujeres les gusta suavecito. Y si no tienes el tumba para bailarlo, ven y pregúntamelo a mí que yo te lo explico. Ñaca, 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 a lo rico, rico, a lo rico, rico. Ñaca, 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 a lo rico, rico. Contigo, mi amor. Ñaca, 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 a lo rico, rico, a lo rico, rico. Ñaca, 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 a lo rico, rico. Contigo, mi amor. ¿Cómo? Bailando tú y yo toda la madrugada. Locura de amor, voy a demostrarte quién es tu corazón en este baile. Ajá. Tu cuerpo me llama, voy a soltarte y nos paramos hasta mañana. Lo que se te pega, el perfume que tú anhelas, movimientos de cadera que te queman y te llenan. Y con mi flow, que tiene mucho sabor, voy a enseñarte que baile de amor. Esto despacito, no tienes que apurarte, a las mujeres les gusta suavecito. Y si no tienes el tumba para bailarlo, ven y pre-
lo explico. Ñaca, 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 a lo rico, rico, a lo rico, rico.